comentarte de que desde enero a la fecha, los más de 100 accidentes que han habido, ¿no? Y más de 100. Y creo que han habido muertes, ¿no? Sí. Solamente hemos cubierto a 8 asegurados, ¿no? 8 clientes, ¿no? Sí, los cuales, sí, los únicos accidentados que contaban con el SOAT, ¿no? Pongámosle que 100, para redondear. De 100, 8 personas tenían la cobertura. Exactamente. Y si nos damos cuenta, de acuerdo a los datos, hasta ahorita estamos, de acuerdo a nuestras metas, que son 8.100, estamos en un 63% de venta. Y del total, la mayor cantidad de accidentes son de moto, ¿no? Son 17 veces más, tiene probabilidad, que uno de 4 ruedas, las motos. Y justamente hablando sobre las motos que existe aquí en el departamento, de acuerdo al registro de la ANH, tiene un promedio más o menos unos 30.000, unas 30.000 motos, ¿no? Y justamente de las 30.000 motos, solamente el 8% ha adquirido SOAT. Nada. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo coincide con la cantidad de accidentes, no? 8 accidentados de 100. 8% de... Exactamente. Solamente el 8% ha adquirido SOAT. En estos meses, porque ya, pues ya estamos en el quinto mes, ¿no? Hemos tenido varias oportunidades de... Y de hecho nosotros, sucede un accidente y acudimos a usted, le dicen, para que nos informe sobre si hubo o no la cobertura, porque sabemos que si no, ya de ahí va a derivar en una serie de campañas solidarias, actividades como Kermés y todo eso. Y muchas veces los medios somos convocados para eso, entonces por eso nos adelantamos a saber más o menos cómo se pinta la cosa tras un accidente de tránsito. Y en todo ello, usted eventualmente hace esa reflexión para con... los dirigentes de mototaxi, ¿ellos le contestan? ¿Cambia alguna cosa, una actitud que se pueda resolver? Te doy un ejemplo desde la última entrevista que hemos tenido. Desde la última entrevista que hemos tenido, te comento que han adquirido, por ejemplo, en el tema de mototaxista, solamente han adquirido... el micrófono, 80, por favor. Han adquirido 80 personas, 80 mototaxistas desde la última fecha que hemos tenido entrevista. Solamente 80 mototaxistas han adquirido, ¿no? En el tema de los mototaxistas, por ejemplo, tenemos un 7.56% que han adquirido, ¿no? También bajísimo, ¿no? Y es como se indica, hemos visto las noticias de la semana pasada. El Hospital Roberto Galindo está en crisis económica, tiene una sobredeuda, he visto, creo que de 24 millones por parte del municipio de Cobija y unos 4 millones por resto de los otros municipios. Las personas que no tienen SOAT y se accidentan tienen que acudir al Hospital Roberto Galindo. Y el Roberto Galindo, con la crisis que está, ¿cómo les va a dar las comodidades o el beneficio que tiene que darle a un accidentado, ¿no es cierto? Le quiero contar algo, Romel. Esto ya, calidad de información parecida a chisme. Pero se comunican con nosotros amigos de Unitel Santa Cruz y nos mandan una captura de un, creo que era un periódico, pero el titular decía: hasta la gasa nos están cobrando, decía su titular. Y yo le agarro, le contesto por un audio y le digo: lo que pasa es que el ciudadano no tenía... ni siquiera SOAT, ni él, ni el que lo accidentó. O sea, en resumen, no tuvieron la cobertura. Y claramente se les está cobrando todas las atenciones que deben de recibir porque no tienen ningún seguro. Ni eso. Miren, les cayó tan mal, o sea, el dato que lo usaron de titular, que hasta la gasa la tienen que pagar. Cuando no tenés un seguro, es así. Es así, por supuesto. Por eso siempre nosotros estamos apelando a la concientización de la persona para su bienestar, su beneficio, su salud y su economía, ¿no es cierto? Estamos hablando, el más caro, que es la motocicleta, de 200 bolivianos. Por 200 bolivianos tenés un beneficio de 24.000 bolivianos. Lo que dicen, no, que la economía está mal, pero cuando te accidentas va a ser peor, va a empeorar la situación, ¿no es cierto? De agarrar y estar, no tener ese momento de estar pidiendo colaboraciones, siendo que podés tener beneficio de 24.000 bolivianos y en los mototaxistas de 155 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la problemática que te trae, ¿no?, de no tener el SOAT, ¿no es cierto?
el problema te viene es económico, de salud, o sea, es una avalancha que te viene al no contar con el SOAT, ¿no? Ya que tiene un gran beneficio. Quiero aclarar a la población que en este momento, a la teleaudiencia, que el SOAT, una vez uno adquiere, se activa al día siguiente, a partir de la medianoche. Ya no más. Se activa, ¿sí? No al momento de la compra. ¿Por qué lo explico eso? Porque varios se han accidentado y han querido comprar al instante. Van y compran y nosotros le explicamos. Hay unos que compran y otros que no. Nosotros le explicamos los beneficios y le explicamos puntualmente que el SOAT se activa a partir de las medianoche, ¿no? Cuando le estamos explicando eso, no lo compran. Listo. Porque alguien... No se van a volver a accidentar nunca más. Exactamente, porque alguien se accidentó y querían beneficiarse. Pero hay otros que los compran queriendo engañar al sistema, y no estoy hablando, estoy hablando del sistema computarizado, ¿no? Lo compran y al día siguiente lo quieren activar el SOAT, ¿no? Pero el informe de tránsito te da hora, fecha y hora, ¿no? Uh-huh. Cuando llega el momento, ellos juntan toda su documentación, cuando llega el momento, no coincide la fecha y hora con la adquisición del SOAT. Y de ahí comienzan a gritar que el SOA no responde, que es una gran mentira. Entonces, ese reclamo que hacen, injustamente porque están sabiendo que no les va a cubrir, porque se activa al día siguiente, comienzan a comentarlo. Y hay personas que comienzan a escuchar. Dice, no, ¿verdad? Mira, tiene SOA y no les quiere cubrir. Y listo. Es listo. Entonces, sobre esa línea, Rommel, permítame hacerle una pregunta pública. Que deriva de las de los comentarios que nos hacen en las redes sociales, que o sea, las convertimos en preguntas, pero tengo la duda. Mire, a mí me generaron la duda, me imagino que replican eso que usted está diciendo, también los otros ponen en deuda. Está en la publicación de la nota que le hicimos la última vez, uh-huh. Y ahí está el comentario. Usted decía, solamente se ha cubierto 8 accidentes de tránsito en lo que va al año, porque solo 8 tenían la cobertura como tal. Y decían, pero pregúntenle... ¿cuántos de ellos se les ha devuelto realmente? Le trasladó la consulta. No existe devolución, no existe devolución, a no ser que hayan ido a, por decirle, a Roberto Galindo y le hayan facturado a nombre de la de Univida, ¿no? Pero en estos 8, uh-huh. Directamente se van a las clínicas, en un mayor porcentaje, no es direccionando, pero un mayor porcentaje acuden, un 50% acuden a la Caja Nacional y otro 50% acude a la Clínica Integra Médica. Okay. ¿No? Entonces, ahí no existe devolución, simplemente la clínica lo atiende, uh-huh. Hasta que cubra los 24.000 bolivianos, que ni uno ha excedido los 24.000 bolivianos. Okay. ¿No? Y entonces, ya ustedes que el trámite lo hacen con la institución. Con la institución, exactamente, con el centro de salud. Nosotros nos encargamos, con el cliente no tiene nada que ver el... No se le cancela nada al cliente, ni el cliente tiene que cancelar al centro de salud, ¿no? En este caso, por decir, a la Caja Nacional. No tiene que cancelar nada. Nosotros es que le cancelamos a la Caja Nacional. No existe una devolución que tengamos que hacerle, ¿no? Ahí está, para que vea las aclaraciones. Y las dudas, de a poco siempre en estas entrevistas las vamos resolviendo, porque los pero ya no tendrían que estar por delante de los hechos, es decir, que usted consolide la compra de su socio.